Por eso se sanciona. Este es el más fácil de todos. Hay un rebote del portero que hay fuera de juego y digo, se anula sin problema. Y el siguiente se anula. Clarísimo. Y esta también es tarjeta roja. Esta es tarjeta roja. Porque vean cómo llega a destiempo. El balón ya no está por medio entre los dos. Aquí se equivoca y tenía que haber sido expulsado Rodríguez. Y aquí se equivoca el árbitro asistente, por eso digo buenas y malas, porque esto no era fuera de juego. Ahí se equivocó. En mi opinión, esto es penal. Es una barrida de destiempo. Vean cómo el jugador de América. Llega tarde el jugador de Cruz Azul. Deja plantado el pie sobre el pasto el jugador de Cruz Azul. Eso nada tiene que ver, Beto. Lo resbala. Eso nada. Y aquí resaltar la condición. Anda bien físicamente Huerta porque se echó una carrera de área a área en el minuto 67. O sea, es que físicamente anda bien, pero sí me parece que la jugada de Rodríguez es tarjeta roja. Es así. Felipe, y tardó como 3 segundos en llegar. Sí, pero eso no es. Y el penal que se le escapó. En el VAR es resolver rápido las anulaciones. Eso lo hicieron bastante bien. ¿No crees, Felipe? Fueron acertados. 4 goles anulados. Eso fue rápido. El gol fue gol. No hay duda de nada. ¿No que ayudan a la América, Dionisio? Pero si fueron bien anulados. Para que no venga el asqueroso y cerdo antiamericanismo, difamador y calumniador.